Hello. El segundo programa de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Nos ha dejado tantos momentos que la RAE debería de tenerlos en cuenta para meterlos en el gran libro de los refranes españoles. Pero nosotros por nuestra cuenta vamos a hacer un top tróspido. Bueno, mi intención es hacer una campaña de bikinis, bueno, mi propia marca, empezar por Canarias y bueno, pues ya luego España. Si no teníamos suficiente con todo el tema de la independencia de Cataluña, ahora se nos añade la República Independiente de las Islas Canarias. Pero fuera política, esta chica lo que le va a dar va a ser mucha vidilla a los mercadillos. Los mercadillos de, según ella, ¿qué país entienda? España, Canarias, Cataluña... ¿Murcia? Ya os gustaría independizaros. Que tiene tanorexia. Y yo digo, tanorexia. Esto crece, esto no va... María, ¿tú sabes lo que es la tanorexia? Por eso me río. ¿Qué tanorexia? Me suena tanatorio. Esta mujer no tiene claro qué es la tanorexia, pero también digo una cosa, si ella lo que entiende es algo relacionado con la tanatoprasia, es un trabajo muy digno, ¿eh? A ver, sí, lo que pasa es que yo creo que la mujer no tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Porque yo creo que al principio también tanorexia le quita la T y estaba pensando en anorexia. Y claro, eso pues no lo quiero, yo no quiero para mi hijo una mujer con anorexia, que es un problema... Luján, pero eso crece. Follow. Follow no. Follow. 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 A ver, este tema del follow, 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 es como que nos hacía gracia, pero al mismo tiempo nos daba cierta ternura porque todos veíamos reflejadas allá nuestras madres. Hola, mamá. Porque es claro... Es que nuestras madres dicen lo mismo. Tú a mi madre le dices retweet y te dice retruc, sí, yo jugaba con mi padre al retruc. A ver, Pepe, querido, eres un chico joven, estás muy picado a quien quiere casarse con mi hijo porque te has apuntado al casting. Entonces, si tu madre te repite 30 veces folló, un folló, folló güey, seguro que al final lo entiende. Así que si yo veo que en un futuro no me va bien en la música, me dedicaré a los teléfonos sexuales, así que... Y digo yo así con voz un poco de porno, esta chica con la cantidad de talents que hay en la televisión, ¿por qué no te apuntas a La Voz o a Got Talent o incluso a Tu Cara No Me Suena Todavía? ¿Has terminado en Quién Quiere Casarse Con Mi Hijo Si Quieres Ser Cantante? A ver, es que igual su hijo le plantea un dueto que le guste. Pero bueno, a mí me gusta que la juventud esté preparada, o sea, que tiene claro lo que quiere, a lo que quiere dedicarse. Hay mucha gente que no tiene nada claro, que está en secundaria y dice, ay, yo no sé lo que quiero. O gente que tiene ya sus 30 años y sigue sin saberlo. Entonces, esta chica lo tiene claro y no solo eso, sino que tiene un plan B. Yo me buscaría un C también. ¿Cuál? Locutora porno, ya lo ha dicho. Pues no le queda mucho más. No, es que exactamente. Y ahí mira las plantas de marihuana. Ah, no. Son pinos. Yo no entiendo nada, nada de biología. Un saludo a mi tío, Víctor, un saludo a mi prima Cristina, un saludo a Ana Obregón. Pero yo no entiendo nada, pero hay cosas básicas que... A ver, yo por ejemplo veo esto y sé que no es un abeto, que no es el árbol de Navidad, ¿vale? O sea, confundir pino con marihuana. Mira, lo que sí está claro es que la suegra o la futura suegra de esta chica puede estar muy tranquila porque a las drogas no le da. Todavía no he visto un pino que cogolle. Hostia, ¿cuánto polvo tiene? Es que todo el mundo sabe que se fuma seco. Y hasta aquí nuestro top tróspido. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda España, incluida Canarias y Cataluña, por si veis azucarillos con estas frases que hemos visto, le hagáis fotos y nos las mandéis al Twitter de formulatv.com. También os invitamos a que, si os ha gustado el vídeo, lo comentéis aquí con vuestras frases favoritas del programa. Corta.